¿Dónde están las autoridades? Este pueblo quedó deshecho, carecemos de muchas cosas. Las personas no tienen techo, no hay ayudas o brigadas que hayan venido a echarnos la mano. Todo está deshecho. Mucha gente quedó sin techo, sin nada de techo, muchos sin trabajo. De la luz de día, levántate, ven en el que amaneció. Y yo sí pediría al gobierno, pues que ponga atención, que nos ayude. Ocupamos su ayuda. Mi nombre es Mireya Juárez Contreras, vivo en la comunidad de Agua Caliente Nueva. Cuando supimos que estaba por llegar este huracán de nombre Patricia, que lo estuvieron monitoreando y radiando, nos asustaron porque sí, en realidad, que era un huracán que no se había visto en la historia. Y pasó. Mi nombre es Simón Quintero. Soy de aquí del Agua Caliente, una población de la costa. Y hoy, con este fenómeno que nos pegó, que nos destruyó, pues, gran parte del patrimonio que habíamos hecho durante 20 años. Bueno, mi nombre es Martín y para que vean que se nos voló el techo, estamos aquí sin colchones, no tenemos dónde dormir. Yo soy Alba, sobreviviente del Pati y de Jova. De Jova ya puedo decir los resultados, que el gobierno no nos ayudó para nada, quedamos también sin casa, bien mojados. Y ahora con Patty estamos un poquito peor, no un poquito, un muchísimo peor. Solamente estamos recibiendo brigadas particulares, personas que se están solidarizando, o lo como se diga, para ayudar a los paisanos de México, siendo un país que somos riquísimos. Pero ¿dónde está todo lo que pagamos de impuestos? ¿Dónde está todas las ayudas? Pues no ayudas, sino que derechos que tenemos. Diciendo que esa zona de la costa central de Jalisco es una zona especial, porque lo que llamamos este bosque tropical seco, bosque tropical caducifolio, costero, o sea, en México realmente solo hay grandes extensiones, solo ahora en dos lugares, en la costa de Jalisco y en la zona de Huatulco, en Oaxaca. Entonces ha sido desmontado en todo el resto de la costa. Y entonces muchas de las cosas, plantas y animales que solo se encuentran en México, pues están en zonas secas, ¿no? Y en concreto en este tipo de bosque tropical. Entonces, si queremos encontrar una zona donde la gente convive con este tipo de bosque, pues realmente esta es una de las pocas zonas, y ahí hay una reserva de la biosfera. Entonces tenemos grandes extensiones de bosque nativo, y también tenemos estos pueblos que saben practicar la agricultura. Hay ríos permanentes, entonces hay agua, saben pescar. Entonces, en términos de un lugar en México con mucha esperanza por poder construir comunidades sostenibles, es decir, las comunidades que puedan sustentar la mayoría de sus necesidades localmente, pues esta es una zona relevante. Increíble que el gobierno, pues, ha dicho que no hubo daños, y prácticamente quedó todo destruido. Afortunadamente no tuvimos vidas que lamentar, pero daños materiales, muchos, muchos daños.
Y se suena por ahí que no pasó nada. Esa es una prueba muy grande de que sí, pues, el ciclón o huracán acabó con nosotros. Aquí fue devastador. Estoy en Agua Caliente Nueva. Esto es un lugar, es mi lugar de trabajo. Es un proyecto familiar que construimos. Yo de esto aquí trabajo, de esto vivo. Y la semana pasada pasó el huracán Patricia y lo destruyó todo. No ha venido nadie. Han mandado de Protección Civil nada más que a levantar censos, pero igual, así como cuando Jova no nos dieron ni un peso en los desastres que nos ocasionó, y hoy otra vez quedamos devastados. A mí me han entregado 2 despensas únicamente del fondo del desastre. Y luego, en este esperamos que se haga algo. Y si no, pues no se cree nada. Siempre todos los que han venido, el comisario y todos, pero pues tampoco, pues no se hace nada. Es pura mentira. Buenas tardes, soy Rubén Zavala, agente municipal de Agua Caliente Nueva. Hace una semana nos pasó Patricia por aquí y nos destruyó todo. Por favor, necesitamos su ayuda de cemento y varilla. Gracias. A mí me gustaría recuperar este lugar, volver a empezar a construirlo, pero no sé a quién debo dirigirme o quién podría ayudarme. Nos preguntamos, el gobierno, ¿qué hace por nosotros? Nos dejó todo deshecho. Yo mi taller, con lo que mantengo mi familia, no encuentro la manera como por dónde empezar a levantar todos estos daños. En realidad estamos muy mal con nuestros gobiernos que tenemos. Aquí a esta localidad no ha venido los de la Marina, que porque supuestamente no pasó nada. No sé qué esperaban ellos, qué esperaban que quedara para poder venir, juntarnos muertos, yo creo, para poder decir, ahora sí pasó en la costa, que se barrió, ya no hay nada de gente, hay que ir a juntar muertos, pero bendito sea Dios que eso no pasó. Y estamos esperando respuestas, pero muy despacias, no se ve nada en claro. Ojalá y conmueva a las autoridades todo esto. Hay necesidades, gente que del plano no tiene nada. Quedaron sus viviendas destruidas, de los techos no tienen nada. Necesitamos que pues, nos manden alguna ayuda para que se vea que México está con nosotros. Y la impotencia de ver mi país, que es un país rico, pero la riqueza solo la manejan
donde hay sellos y firmas, he dicho. Yo espero que estos daños, pues, que los vean allá arriba, las autoridades, para que nos echen la mano. Gracias.